Juan Calderón, conocido cariñosamente como Juanillo Calderón, es el claro ejemplo de chipionero trabajador que siempre ha sido bien mirado en su pueblo. Jóvenes y mayores recuerdan a este hombre como un personaje jovial con gran espíritu de servicio que ha sabido sacar adelante a una familia de 6 hijos y que hoy día puede dar testimonio de todo ello. Don Juan Calderón. Y ves nada por mi madre. Bienvenido a la hora de Juan Mellado. Muchas gracias. ¿Se encuentra usted bien? Bien, muy bien. ¿Cuántos años lleva ya jubilado, Juan? 14 o 15. Tengo 62 en diciembre. ¿14 o 15? Pues no parece que tenga usted 82 años. Pero tengo, me faltan unos pocos de días. ¿Cómo va a celebrar su cumpleaños? Yo nunca me ha gustado celebrar los cumpleaños. Vamos, que eso para mí es un... Cualquier día celebro otra cosa, ¿entiendes? Y ya es cumpleaños. Eso de cumplir años no siento muy bien, ¿no? Sí. Bueno, señal que se han vivido también, ¿no? ¿Qué? Es señal que también se han vivido esos años. Hombre, claro que sí. Hay que darle gracias a quien sea. ¿Por qué a quien sea? No estamos muy seguros... Si ese quien sea es Dios, la naturaleza. Hombre, yo soy cristiano, pero estoy un poco... Escéptico, ¿no? Ahí va. Creo en Dios, pero vamos, relativamente. Claro. No me pongo tampoco con los ojos cerrados. Usted me comentaba hace unos momentos que fue alumno en el colegio de este mismo edificio donde... Estamos aquí grabando la entrevista, ¿no? Aquí sí, yo sí, que estuve en Los Párvulos. ¿Qué es lo que le pasó a él? Que había una chiquita que era algo más grande que el poco más o menos del cuerpo. Empezaron los a medir, ¿no? Una cosa de chiquillo. Y la señorita lo tomaría malamente. Total que me echaron. Me castigaron. ¿Pero le echaron definitivamente o por unos días? No me acuerdo, fue por unos días, no me acuerdo bien de eso. Yo sé que me riñeron y me echaron, me castigaron. Después de cursar los parvulitos aquí, ¿a dónde fue a parar? ¿A qué colegio? A la Escuela del Elegido. ¿Sabes cuál es la Escuela del Elegido? Sí, amo, no la conocí, pero... Sí, hombre, ahí fue cerca de mi casa, era don Miguel Romero Alcalde. Miguel Romero hace ya un tiempo, ¿no? Fue el primer alcalde que hubo cuando la guerra. Que nos echaron nosotros a la escuela de don Juan García. Como no podía dar clase, a los mayores lo llevaron a la escuela a la calle Larga. ¿Cómo era Miguel Romero? Buena gente. Y hombre, un responsable y enseñaba muy bien. ¿Y por qué llegaría a aceptar la alcaldía de Chipiona en ese tiempo tan difícil? Yo le di un chave y no sé. Eso es cuando la guerra, que pasó lo que pasó, pues el primer alcalde que entró fue. ¿Con cuántos años le cogió usted la guerra? Con 11 años y pico. Nací en el año 24. Pero me acuerdo perfectamente de la guerra. ¿Qué recuerdos tiene de esa, su infancia, de esa época? Hombre, recuerdo... Después de eso, hubo más malos recuerdos. Yo cuando fui a la Escuela del Elegido, aquel curso con don Miguel nos hicieron el traslado, ya no fui a la escuela más. Cuando pasó el curso eran 36, 37 o 35, 36. Ya no fui a la escuela más, me coloqué a vender periódico, un periódico que se llamaba Falange. Y la Falange, y me imagino que los vendería todos, ¿no? Por mi hijo vendían todos. ¿Cuánto valía un periódico? Pues no sé. 3 chicas. Uno lo compraban por miedo y otro las cosas. Eso lo sé yo, lo comprendí después, ¿comprendí? ¿Quién le daba los periódicos para venderlo? Paulino García, Paulino Guardia. ¿Sabe quién es Paulino? Sí, sí, claro, evidentemente. El padre de uno que está en el ayuntamiento, que pintó. Vivía aquí en la calle Larga. ¿Y llegó usted a leer esos periódicos? ¿Eh? ¿Llegó usted a leer esos periódicos? Hombre, algo leía, las letras de India, yo sabía leer y escribí, hombre. Y escribí muchas cartas a los soldados que estaban en la guerra, a la gente del barrio,
que no sabían leer. No sabían leer, pues yo leía las cartas y las escribí. Me daba una chica, una gorda, o, no es que yo cobrara, sino me daban Como una gratificación o ahí un va. regalo, ¿no? Pues eso ganaba en el periódico, 7,50 al mes. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Seis. ¿Y usted el mayor o No, el más hombre, el chico? mayor murió. Que el mayor murió y una hermana mía que también murió. Quedamos cuatro. Cuatro. Tres machos y una hembra. Usted me imagino que empezaría, aparte de lo de vender los periódicos, empezaría a trabajar a edad muy temprana, ¿no? Ah, de los periódicos me coloqué en la Plaza Vieja. En una tasca que tenía ahí Juanito Díaz. Juanito Díaz no es el de ahora, sino El anterior. el que tuvo, ahí va, el que tuvo el kiosco de la, el padre el que tiene el kiosco de la Plaza Bato. Juan Díaz Lugo. Juan Díaz Lugo, ahí va. Me coloqué y ganaba una peseta, ya ascendí. Es una tienda de café que había ahí cuando estaba ahí todavía. Todavía había algunos puestos de despojo en la plaza. En la plaza, ¿no? Vendían manteca y cosas de los despojos. Y de ahí estuve un año o dos con ella, se casó. Y me fui con su hermano donde estaba el bar Paquito, que se llama Café La Perla. Café La Perla. ¿Y por qué se Sí. llamaba eso? Eso de Café La Perla. No recuerdo No usted se el me nombre. llamaba La Perla porque La Perla era un bar de café que había en Sanlúcar. Creo yo que le pondría eso. Pues, una tienda, una tienda que se vendía, se abría antes a las 6 de la mañana. Todavía vendían, si vieron mucho café, a la gente que iban para el campo, la vendían, mierda. Ya ganaba ahí 2 pesetas. Pero las jornadas laborales serían muy largas, ¿no? Más larga. ¿Qué se lleva usted todo el día trabajando, Vamos, todos quizás? los días. A mediodía atiende a cerrar a mediodía un rato. Algunas veces. Otras veces se encantaba una reunión que entraban a beber y ya no tenían bulla. Y había que me tenía mi madre que llevar el almuerzo allí. Vamos, eso era de siempre a siempre. Un montón de horas. Claro que sí. Y ya cuando de ahí salí yo para la mili. Y ese hombre cerró la tienda cuando yo me fui. Y el alquiló, pusieron allí un billar. ¿Dónde sirvió usted en la mili? En la marina, en la base de la lancha rápida en Puntales. ¿Y tiene buenos recuerdos del Muy servicio? bueno, estaba mucho mejor con Chipiona. Por lo menos me hartaba todos los días. Se comía mejor, Claro. ¿no? Pues quería decir lo contrario. Claro. Y luego tuve suerte porque cuando ya cumplí el periodo de la instrucción, pues me coloqué con los oficiales en el comedor y en la cocina, en fin. Se fue usted abriendo camino. A poquito a poco. Luego me llevó el comandante a su casa y estaba allí como un rey. Usted y el comandante. Y 10 niños Están que como un había, y rey. 10 niños Y diez que niños. tenía. Y diez niños. Allí había dos profesores, en el verano nos llevaba a la playa en Cádiz con un barco con dos o tres marineros a pasearnos. Aunque estaba mejor que en brazos. Y después su vuelta a Chipiona y... Huerta Chipiona, volví al campo. Con ese hombre que en el bar, que digo yo, La Perla, tenía campo y iba al campo con él a trabajar en invierno. Que me imagino que las labores del campo serían bastante más duras que las que Hombre, no hoy. va a parar. La cosa que yo aprendí la faena antes que el trabajo duro. Porque en el invierno, con el tiempo de la poda, él llevaba a poda 5 o 6 hombres. Y yo iba con esos hombres pelando varas, aprendiendo. Porque como estaba con él de chiquillo, comprendí, Claro. aprendiendo, y aprendí la faena antes que el trabajo con la faena. Luego hice de todo. Comentaba en otras entrevistas con personajes más o menos de su edad que hoy día cuando a alguien del campo se le dice que hay que hacer lomo, se le pone la cara blanca. Eso tiene castaño. Gastado hace uno de acero al año tiene tela. Hoy no sabe la gente lo que es el campo. Vamos, el trabajo duro que había en el campo no lo puede este ganado nuevo imaginar. Era un trabajo muy duro, con muy poca ropa y muy poca comida. Y luego tenía otra cosa, que tú ibas al campo, te llevabas nada. Llegaba al campo, salía lloviendo y ya no te daban nada, y no te, Nada. ya te puedes ir que estás viviendo y no se puede trabajar. Claro. Que no es como ahora. Ahora tú llamas a un tío y tienes que pagarle. Pero antes no. ¿Llegó usted a hacer labores de vendimia o Eso es lo único que no he hecho en mi vida. vendimiar, Vendimia. no? Que también es duro. Vendimia porque yo en el verano me colocaba en un hotel.
no ha estado 25, 26 años, verano, en el tiempo de la vendimia. A cuenta de eso, este hombre que digo yo, de Manuel de Cristóbal, Manuel Díaz Lugo, me cogió un poco de entreojo, porque la vendimia no podía yo y yo me iba a lo de mejor. Claro. Y me acuerdo yo cuando pasó un verano, fui yo a ver el otro de país, el campo te iba a trabajar. Y dice, no, no, este año está la cosa muy mala, este año tienes tú que buscar otra cosa por ahí porque el monstruo nos ha vendido, en fin. Y me coloqué en los pláticos de marinero, el año de la Marina, del centenario de la Marina Castellana. Porque ahí había dos o tres hombres, no que fuera yo un abogado, pero vamos, al lado de ellos. Se defendía usted me bastante defendía bien, mejor, ¿no? Por teléfono, hablar por una conferencia. Me defendía de mejor que ellos. Y ahí estuve un año o dos. Cuando ya pasó eso, de noche, entraba a las 7 de la mañana y salía a las 7 de la tarde. De la tarde salía a las 7 de la mañana. Y ya cuando pasó eso, me dijo a mi encargado, ¿usted quiere seguir aquí? Y yo sí quiero seguir, pero quiero seguir igual que los demás. Claro, en horario. Haciendo guardia un día de noche, otro día de día. Cuando tocara, claro. Y me dejaron, me dejaron. O sea, que ha desarrollado usted bastantes trabajos. Hombre, distintos y varios. De ahí, eso a mí no me. No, fui un día, me contó otra cosa. Fui un día colmado por un cantero de agua, de noche, a beber allí. Y estaba allí Manuel de Cristóbal Pobre con Paco el colmado. Y ya tenía, contaba yo colocar los patios, todo junto ganaba 20 pesetas diarias. Ya era un dinerito. Era algo. Y dice, tú te debías de venir conmigo al campo porque ya tengo dos faenas. Y Paco de Colmar le dijo, no, ahora va a quitar este niño que tiene un sueldo diario ahí. Vamos, yo. Y entonces muchas veces iba yo con él, salía por la mañana de la guardia y me iba al campo con él. Para juntar, para comprar del dormitorio. Estaba yo soltero. Por cierto, ¿cuántas novias ha tenido usted? Novia, novia. Formar más que una. Volandero, dos o tres. Volandero. ¿Qué es eso de volandero? Hombre, que no era novia de. Formar. Era novia de un chaval con 17, 18 años. Claro, entiendo. ¿Cómo conoció usted a su mujer? A la de ahora. Sí, claro. A la mujer que tengo. ¿O piensa usted tener más? No, hombre, no permite Dios. Yo la conocí, que yo en el Santo, en este hombre que digo yo que trabajaba yo con él, siempre estaba yo allí con los ricos, con el campo, pasaba, y ella vivía en la casa de la esposa, en el colegio. Le veía muchas veces y de ahí nos enganchamos. El roce, ¿no? Ahí va hasta hoy. Y ha sido muy fructífero porque ya tiene usted seis hijos, ¿no? Hombre, para el lado de hoy sí, pero antes no eran muchos. Mi hermano tuvo 10. Claro. Y ha tenido usted la habilidad de bueno, que todos sus hijos tengan su porvenir resuelto. Que, hombre, yo he trabajado mucho, muchas horas, y he trabajado mucho para ellos. Gracias a Dios conmigo no han pasado necesidad. Y cada uno más o menos tiene su. El uno que tiene una carrera más endeble es el mayor. Porque entonces estaba la cosa más floja. Que vamos, y también estuvo en Sevilla estudiando turismo. Que está trabajando 30 años, 20 en el Curricán. Cierto. ¿Tú lo conoces, Pepe? Claro, los conozco a todos. Y ahora está en Sanlúcar, en Tribujena. En Tribujena, en Tribujena. Usted también, bueno, el tema de la hostelería ha hecho alusión que estuvo trabajando en un establecimiento que es la pensión, era la pensión San Francisco, 26 años. Sí. Que son bastantes años. Hombre, y de allí. Pero para la gente joven que no conozca, la pensión San Francisco, ¿dónde estaba? Pues en frente del Padre Erchundi, en el Hexágono se llama, que lo repito ahora. Hexágono, sí. Hexágono. Ahí estaba. Que el comedor era de centeno, era el techo. ¿Qué tipo de labores hacía usted allí? En el comedor. El comedor, ¿no? Era el encargado del comedor. Con tres o cuatro o cinco niñas, ahí están retratadas. Ahora vamos a empezar a ver si quiere, pues nuestro realizador seguramente tendrá ya pues ahí, las fotos preparadas. Salía el verano, salía cuando pasaba el bien de regla, y Cervantes había montado una cafetería, la Santa Ana. Donde está Paulino.
había montado una cafetería. La plancha, la plancha. La plancha, ¿tú acuerdas de la cafetería también? Claro, no me voy a acordar. Yo también tengo una edad, ya. Sí. Y me llamó a mi Cervantes, porque él se lo montó con Sastero y eso. Me llamó, que me conocía, y me llamó. Pero yo estaba muy harto de... Y me puse un sueldo muy caro. Le dije yo, yo quiero ganar lo que he ganado en un euro, el director del Banco Hispano. Para no ir. Para no ir, ¿no? ¿Y cuánto gana ese señor? Le digo, hombre, yo no sé. Pregúntaselo usted. Total, que me no sé si era el mismo sueldo, un sueldo bueno. Cuando ya veis 4 o 5 días, de las 9 de la mañana hasta que se encartaba. Claro. Sin cerrar. Le pedí yo el 2% de la venta y también me lo dio. Estuve ahí 3 o 4 años. Que Cervantes era muy desconfiado, pero conmigo tenía toda la confianza del mundo. Porque yo andaba muy claro con toda la gente, de luego. Nunca me acuerdo una vez que yo iba a la plaza a comprar y compré 10 kilos de choco. Y me costó a 40 pesetas el kilo, a 8 duros. Y había mandado a la muchacha, la criada que tenía en su casa, y compró 1 kilo o 2 y le costó 9 duros. Me llamó por teléfono cuando yo le mandaba la factura con todo. Y dice, ¿usted está seguro que le han costado los chocos a 8 duros? Digo, claro, sí, lo han costado. Es que la prima le decía a una autoridad, anda por ahí. Sí, sí, la conozco. Y le han costado 9 duros. Digo, hombre, la prima ha comprado 1 kilo y yo he comprado 10. ¿Le han puesto mejor precio? Eso es. Y yo le ponía lo que me costaba. Yo no iba, me estaba bien pagado. Y primero, que yo nunca he sido ladrón, hablando feamente. No me gusta, porque tengo muy más genio, para que me riña. Ahí está. Era muy desconfiado con eso. Bueno, vamos a ver la colección de fotos que tenemos aquí. La primera foto que se nos aparece, hay aquí tres señores, que son... Sí, pioneros. Si nos quiere ir explicando... Sí, nosotros decimos, che, se llama José de los Lorenzo. Este es Cárdenas, que es López Cárdenas. Y este es un servidor de usted. ¿Con qué edad? ¿Tenía usted 16 años? Y eso tendría. ¿Y lo conoce yo de dónde está hecho esto? No sé si en la avenida Sevilla o qué sé yo. Luego hay una foto en la que aparecen dos personajes. Los dos mismos. El 20 de junio de 1940. ¡Oh, qué hambre vi entonces! Eso lo hizo el padre de Paco, el fotógrafo. Paco Santana. Joaquín Santana, que era el padre. Año 40 que tenía yo nací en el año 24, tenía ya 18 años por lo menos, ¿no? Y ya tenía usted una edad así, se ve que por lo menos... Con los calzones cortos todavía. ¿Y esto en qué parte de la...? Esto es la avenida Sevilla, por el lado de las casas de Juan Santurno Carcero. Bien, y ahora ya tenemos aquí... En una boda de la hija de don Manuel Jiménez. Las dos hijas que se casaron en el convento. Del convento. Regla y la otra, no me acuerdo cómo se llamaba. Ahí hay un montón de señoritas ahí. Hombre, las camareras que se llamaron. Hay algunas que no eran, pero ese día, cualquiera, hasta aquí mi hermano también, Juan Hitor de Regla, y un frastero que era el ministro encargado. Eso se refiere a la boda de las hijas de Manuel Jiménez Fernández. Sí, que era, sí. Sí, Regla y la otra, no me acuerdo cómo se llamaba. Que se casó una con Mamé y otra con Eduardo de Laje, un bodeguero de Jerez. Que se abrió el convento, la clausura para esta boda. Y ahora ya pasamos a una foto aquí que tenemos pequeñita. Aquí se ve, es una Virgen de Regla con Pepa de Franqueza. Ay, el marido. El marido. Sí, y estaba yo en la pensión, porque me tuve que ir un uniforme puesto. Sí, pero todavía en pantalla no ha salido. ¿Esto no sale? Ahora sí ha salido. Bien. Y ya pues pasamos también a otra foto, que aquí precisamente lo vemos en la cafetería Santa Ana. Sí. Con Juan Jesús Puyana. Juan Jesús Puyana Santo. Pero no es esa la que está saliendo en... No. No. En fin, ahora la que está saliendo, esta es, ahora mismo, Juan Jesús Puyana, es la que está saliendo. Ay, estuvo conmigo yo unos pocos años.
Como 2 o 3 años estuvimos juntos. Y seguimos con más fotografías, a ver cuál aparece ahora. Aquí parece que es una celebración en la cafetería Santana, es una foto hecha Ah, por sí. Barriga. Esto era la gente del Lleras, que me contaba el restaurante Faro, que jugaron un partido de fútbol entre ellos y fueron allí, que eran amigos míos, A a celebrarlo. celebrar allí, hombre, de la misma cafetería. Claro. Bueno, aquí parece que es una foto bastante familiar porque es usted Ah, con mi con su mujer. mujer, pero en Melilla, En Melilla, en qué hacían Melilla. ustedes ahí en Melilla? Que fuimos de excursión. Cuando estaba yo en la cafetería, Cervantes me pagó la excursión esa. Me dio unos pocos días de permiso y me dio el dinero para que fuera a Melilla. ¿Y hay algo bonito que ver en Melilla? Hombre, que está bien. Fuimos a ver Melilla la Vieja, que eso no se veía, que fuimos con Juan González, Marcelia. el padre de. Que este, él conocía todo aquello. Juanito Tacón, ¿no? Ojito Tacón. Y aquí una foto familiar. Vamos a ver, ¿quiénes son los que están? Parece que están todos menos Salvador, ¿no? Que es el más chico ahí. ¿Quiénes son los que están ahí en la foto? Está Pepe, Carmen, Filomena, Regla y Juanito se tiene que ser. Y falta Salvador. Eso será desde el año del catapún, Eso, ya Salvador tiene ya 30 y tantos años. que es el más chico, ¿no? Sí, está en Japón. ¿Qué hace en Japón? Que la novia es bailarina y tiene en Sevilla una academia y va allí a dar clases muchas veces a Japón. Y está allí con ella, ambos con su mujer. Dice muy, pues muy interesante esa experiencia. Cuando venga por Y España, a ver si hombre. nos la cuenta. Y ahí otra foto familiar. Parece ser esta, las fotos con familia sin Pepe y Filo. Esa es ella del año 70, el 22 de febrero de 1970. Sí, Están todos aquí ahí está muy Filito, favorecidos, ¿eh? Carmen, este que será Carmen, Reglita, no, este es el chico, este es Juanito, y este es otra de ella. Bien, pasamos a otra rápidamente. Es una panorámica de la foto. Y ahora pasamos a ver. Vamos a ver si encontramos, porque parece que el orden lo han subvertido. Sí. No aparece. Esta sí es. Con Victoria Castro, Ay, desde el hombre. Chato Jará. Sí, esto es en Melilla también. En esa excursión que usted ha En esa excursión. nombrado. Que usted ha nombrado Sí, antes, ¿no? pobrecita. Ella estaba criada conmigo allí en el Santo. Vamos, yo estaba allí de chiquillo. Que esta fue la que se mató cuando. En el accidente De Rocío. del Rocío, ¿cierto? Un suceso de triste recuerdo Hombre, para Chipiona, de verdad. sí. Y aquí tenemos ya una foto en color, parece que llegó la nueva tecnología. Viaje a Galicia con Arango. Sí. El Chato y Señora, Sí. Pedrito y Pepa de los Pollos, Lainha y Manuel, ¿no? Hay unos pocos muertos también. Está muerto Chato, Pedrito, Laína y Pepa. El tiempo vuela de verdad, ¿eh? Hombre, eso es montar un barco aquí, vamos para. Para Canga, de Vigo a Canga embarcado. Ya que usted también ha disfrutado bastante Yo con los viajes, conozco ¿no? muchos de España porque cada vez que he podido estar de excursión, ya no puedo ir más. Bueno, pues me apoyo, no estoy yo para eso. Bueno, pero algún viaje corto sí Sí, ahora sí hemos estado en podrá. Chiclana 4 días. Eso es, no se prive usted nunca de. Bueno, y aquí tenemos una fotografía. La verdad es que, ¿quién es esta chica tan bella? Parece cubana. Qué cosa más linda. Sí, que estuvo en Cuba 10 días. No me diga que ha estado usted en Cuba. Sí. Y cuénteme la experiencia del viaje a Cuba. Yo iba a Toló con mi mujer a un balneario. Que estábamos los dos maluconos para los flonques. Sí. Y el pasar, siempre entramos en ronda.
que tenemos un amigo que es abogado, Vicente Piñero, y me dijo a mí, fuimos a tomar café con él, y me dice, vamos a Cuba, y digo, yo vámonos ahora mismo, y dice, no, no, tan pronto no, hay que preparar los papeles. Yo creo que No, eso no. era una broma, Claro. pero cuando vine de Toledo, al poco tiempo en mi casa, el teléfono, ¿tú tienes pasaporte? ¿Pasaporte? ¿Que vamos a Cuba de veras? Y yo sí tenía, yo tenía pasaporte. Y dijimos, tú vayas a Cuba de veras, digo, ya voy a tener más, yo he dicho que sí, voy a tener más remedio que ahí. Claro. Fuimos cinco amigos, que también hay dos muertos. Un médico y dos muy buena gente. ¿Cómo? Y aquí la vemos también en otras fotografías en Cuba también, ¿no? Con otra señorita bellísima también. Allí se estila mucho la belleza, ¿no? La belleza. Ay, son las camareras que yo soy entrante. Tropical. Sí. Sí. Esta es una de las bailarinas que estamos sentados en una mesa y le dije yo a una de ellas, ¿quiere un puto champán? Y dice, no, ahora no podemos beber, cuando termine ya nos vemos. Y vino un 4 o 5 para que las convidara. Y una de ellas es esta. No, porque no había nada malo, mucho menos. No, Y hombre, no, no. claro. ¿Cómo recuerda el viaje a Cuba? Muy bien. ¿Qué vio allí? ¿Qué le pareció el país, la gente? Hombre, la gente es muy educada y muy buena gente. Pero es que yo cuando lo vi era demasiado pobre y muy sucio. Demasiado pobre. Y la gente que se le pregunta cualquier cosa y se matan por 3.000 lobos. Es cierto. Por ir donde sea, sin interés, vamos, que no es. Nosotros cogíamos en Cuba un coche alquilado para no estar metido todo el día en el hotel. ¿En qué año fue eso? ¿Recuerda usted? No me acuerdo bien el año que fue, pero hará 8 o 10 años. Más no hace. ¿Volvería usted a Cuba de nuevo? Yo dije que no, porque yo allí estaba casi sufriendo. Por lo que veía allí, quizás, Sí. ¿no? Luego no tenía comida nada más en el hotel estamos nosotros. Y no había escaparate, ni botica, ni nada, todo era del gobierno. Los taxis, todo, era todo por cuenta del gobierno. Me acuerdo que fuimos a ver pueblos de regla. Íbamos a verlo. O sea que pues, fue usted a ver el pueblo antes que nadie, ¿no? Pero no pudimos entrar. ¿Qué pasó? Íbamos en un coche de un negrito, que era un coche suyo, y nos cogió la policía. Íbamos una sobrecarga por lo pronto, y luego que ese no podía montar gente en el coche ese. Había que coger un taxi del gobierno. Y iban a quitar las chapas, de las. Total, que nos bajamos en un guardia joven, un soldado de guardia. Y empezamos a hablar con el hombre, decimos, nosotros lo hemos comprometido. Pero si esto, es que él sabe que no puede montar gente, que los taxis están aquí parados. Total, que lo perdonaron. Y ya no, pero no nos dejaron entrar. Que ya pasamos el puente para ir Claro. para. Ya no Y ya fuimos. no. Ya no lo vimos. Y tenía yo interés en verlo, ¿entendés? Antes que fuera la gente chipiona. Fue ya usted mucho antes. Luego estuvimos en Varadero, me llama, Curado del Río, una capital grande también, Pinar del Río, ¿no? Pinar del Pinar Río, del Río. y robamos todos los alrededores. Y estuvimos en Tropicana también, para no. Para no desentonar en el Hombre, claro, viaje. estuvimos en Tropicana. Que estas niñas son de Tropicana. Ahora va mucha gente a Cuba, ¿no? No como Ahora antes. sí, ahora sí. El viaje para allá no me pareció un largo, pero para atrás sí. Yo me monté en aquel código del avión a 8 horas, 9, y nos emborrachamos de ron, con unos pocos de gallego venía allí Marina de Urreo. Y cuando yo me desperté, estaba diciendo a la señorita, estamos sobrevolando Santiago de Compostela. Y yo, coño, qué bien, ya sí. Y dije, cae, por lo menos estamos aquí. Caigo en tierra española, Y hombre, pero tuvo la experiencia muy buena. Por lo menos una cosa que yo cuando iba a ver aquello. ¿no? Y fue una cosa casi de broma. Ya no pude decir que no. Claro. Mi mujer me dejó ir. Pues ya un logro también que su mujer le dejara ir a Cuba ahí No, yo soy precisamente. muy siempre buena y no. Siempre ha fiado de mí y yo de ella. Muy bien. Vamos a ver las fotos que quedan tres o cuatro fotos. Ahí tenemos una foto familiar. Está usted ahí con sus hijos, sus nietos, ¿no? Más bien creo que serán sus nietos, claro. Ya en color.
tienen que ser sus nietos. Sí, hombre, Marina, Miguelito y Juan. Sí, son mis nietos. Esos son los hijos de... Este es de abajo. Este es de Eugenio Clave, de sí. Filito. Y estos son de Juanito. Abajo un naranjo que tengo yo en mi casa. El Miguel, Juan y Marina. Me imagino que estará usted derretido con sus nietos, ¿no? Hombre, a mí me gustan todos los chiquillos de toda mi vida. Y son mis nietos, me gustan todavía mucho más. Y aquí, pues, ya tenemos la siguiente. Esta no la encuentro. De vez en cuando se nos pierden. Esta, precisamente... Este es el instituto. Ajá. Cuando ya me despidieron de allí... Un homenaje que me hicieron allí. Cuéntenos la experiencia del instituto, porque los chipineros, la mayoría de los chipineros, tuvimos que estudiar o empezar a estudiar en Sanlúcar de Barrameda. Bueno, y un buen día pues nos vemos con la sorpresa que ponen una extensión del instituto. Esto dependía de Sanlúcar. En Chipiona, exactamente. Sí. ¿Tenía usted fama de llevarse muy bien con los profesores, con los alumnos? Hombre, con toda la gente, ¿no? Procuraba de cumplir con mi obligación. Entonces, los profesores iban a tomar café a la calle, pero el director de Sanlúcar, no creo que me llamó, me clavó bronca. ¿Por qué no pone usted aquí un pasar a los profesores de café para que no tengan que salir lloviendo? Hombre, yo no sé, yo puedo hacer eso, sí. Y en el hueco de la escalera, yo tenía una maquinita de café chiquitita, pues allí tenía tostada, manteca con café, en fin. El avión de Menarcó, arcó para nosotros para los viernes. Y tenía allí manzanilla para mí. Pero vamos, el sábado cuando ya se... Se iba la gente, ¿no? Vamos allí una copita, junto. Las últimas fotos, tengo aquí una... Estas niñas ven por la calle mío hoy todavía. Y le saludan, por supuesto. Una cosa mala. Esto es carnaval, ¿no? Sí, esto es el carnaval. En el carnaval, sí. Con su mujer. Sí. Bueno, y aquí, esta es, me imagino que sería la boda de Filo, ¿no? La boda de sí, de mi hija Filo, sí. Que ya también hace algún tiempo, ¿no? Que ya hace también algún tiempo. Ya hace unos pocos años también. Vámonos mucho. Cuando mucho, 25 años o quizás menos. Bueno, pues vamos a continuar contando cosillas porque aparte de su trabajo en el instituto, hacía usted también trabajo de hostelería en lo que es lo que era el Cine Avenida, ¿no? Así, tuve un bar. Cuando yo estaba en el ayuntamiento 10 meses. Y julio y agosto, para no darme de no cobrar ese empleo, ponía el bar de autónomo. Me daba harto, 2 meses de autónomo, julio y agosto. Y antes al vendedor tenía que cerrar, porque el día 1 de septiembre tenía que entrar. Claro. A pintar, si tú, a blanquear, en fin, a hacer ya diversas labores. Eso es, ya no podía trabajar en el bar. Me daba de harto otra vez. ¿Qué recuerdo tiene del Cine Avenida como cine? Porque ha sido un edificio emblemático en Chipiona, que fue una pena, bueno, que al final desapareciera, ¿no? Pues yo al cine, te voy a decir la verdad, al cine yo no podía ir nunca. ¿Siempre trabajando? Siempre trabajando, como era de noche y de día. Me acuerdo una vez que fui a llevar café cuando inauguraron el cine, montando las máquinas, fui a llevar allí café a y me quedé allí un rato viendo que ellos hasta tuvieron que ir por mí. Pero vamos, yo el cine no la he conocido funcionando muy pocas veces, porque yo no podía ir al cine. Claro. Tenía 20 años y no había visto el cine sonoro. ¿20 años no había visto el cine sonoro? Porque entonces no podía ir a... Pues estaba trabajando siempre de noche y de día. Por lo menos de noche cuando estaba al cine. Entonces, ¿recordará, por ejemplo, cuál fue la primera película que vio? ¿La habrá quedado impactando? La primera película que vio, no. Eso se inauguró con María de la O. El cine, se inauguró con Canales y Vallejo. Dos cantadores de cartel entonces. Y luego echaron María de la O. Que eso era una película entonces muy bonita. Que sería por el año 42 o por ahí, ¿no? El año 42 sería por ahí, sí. No sé si el cine se inauguró el año 40. Los 40 o 42 sería. ¿Y qué le iba a decir que iba a terminar usted trabajando allí?
ya ves, con mi sobrino Antonio Cordero, que es más que yo era su padre, y estaba estudiando y también le hacía falta El panel. panel por trabajar, así pusimos aquello con las sillas de cine de ayer, estaba cerrado, un mostrador de Arcos Campo, en fin. Allí nos buscamos la vía. También hubo allí un bingo. ¿Tuvo algo usted que Así ver hombre, con el sí, bingo? estábamos nosotros allí con el bingo. Y que eso pagaba, no, y pagaba 5.000 pesos por noche. Cuando se terminaba de robar las tapas y eso, el bingo que duraba hasta madrugada, menos mal que no era diario. Cuando estaba eso muy castigado y los civiles le daban permiso 2 o 3 días a la semana. El bingo. Un bingo entre olor a jazmines Ajito, pero las minas aquello. acordar. Sí. Tres amigos que había allí muy grande y muy bueno. Y estaba muy a gusto la gente allí en el bingo, una cosa amplia y grande. Yo iba allí mucho de espectador. ¿Sí? Me pedía un Coca-Cola o un Perfecto Amor que nos dio en aquel tiempo los chavales por pedir. Sí. Y veíamos a la gente cómo jugaba al bingo. Era curioso. Y luego pues, pusimos el carnaval, ya cuando pasó eso, el carnaval, y mis hijas allí estaban estudiando para ayudarse a abrir los días de carnaval allí una tasca de cubata y de cerveza y de 5.000. Bueno, ¿y ya su último trabajo, su última actividad fue en el ayuntamiento o...? El ayuntamiento. Yo he trabajado en los albañiles muchos años, Muchos años también, ¿no? Sí. Cuando estaba el campo malo, pues me iba a los albañiles, como eran los jurados. ¿En qué sitio no ha trabajado usted? ¿Qué es eso? He hecho de todo. He sido marinero, pintor. ¿Qué es eso? El campo. Hasta contigo trabajando. Exactamente, ¿Eh? un tiempo ahí en Ahí Aparcero. va. Cuando ya me vine al ayuntamiento, estaba yo ahí de Quitipón. Me mandaba un día aquí, otro, antes emparejaba. Las cosas era cobrar. Y algunos deseamos la jornada contigo más larga, porque estaba el ayuntamiento por la mañana y por la tarde nos íbamos Allí, allí. extensión de jornada. Ahí va. Que no pagaban nada, pero vamos. Es que yo tampoco era un trabajo De matarse. de hacer lomo. De todas formas, con tantos trabajos que usted ha tenido, ahora cuando ve que mucha gente joven le tiene tanto miedo o está tan peleado con el trabajo, ¿qué le parece? ¿Cómo qué sé yo? A mí el trabajo siempre me ha servido de distracción. Me ha gustado, yo he trabajado disfrutando. Hombre, he pasado malos ratos como Como toda la cualquiera, gente, claro. pero que mi trabajo me ha servido a mí de distracción. No me ha cansado en mi vida, de nada. Yo he venido a los albañiles a las 6 de la tarde, que en mayo y en abril, me iba a mi casa y empezaba a poner ladrillo y ha hecho que la casa poco a poco. Bueno, los techos y eso me ha ayudado a la gente, pero vamos. Claro. Por cierto, Juan, ¿qué transformación tan grande ha tenido el Arenal? Desde que usted empezó a vivir allí, ahora está desconocido, Hombre, antes se podía armar las postillas para coger los pájaros. claro. Mi casa era la primera casa que se hizo por allí, antes de los herrojos y todo eso. Porque enfrente de mi casa había una viña. Y antes de mi casa había otra viña que llegaba de lo de Peña hasta donde vivo yo. Y aquello era un manchón de retama. No está la obra esa grande hoy. Y el cementerio viejo. Uno No, iba a entrar al cementerio viejo. claro. No sé si usted llegó también a alquilar americanos, Ah, sí. ¿no? También llegué aquí al americano. Había casas de todo. Por eso digo que ha tenido usted diferentes actividades. Sí. A un americano, entonces pagaban que eran 4.000 pesetas al mes. Y yo me iba adentro, yo tenía allí un partido hecho endeble, pero vamos. Hasta que se fue. Llevó allí varios años, ¿no? Un año o dos, no, luego se relevó. Con otros, ¿no? Sí, con un. Echando un teso allí, con un nuevo que era más gracioso que la más. Estamos echando el teso y ayudó él. Y decía Manuel de Brígida, que estaba allí el maestro. Este tío no es el primer conejo que suelta, porque carreaba los cubos muy bien. ¿Comprende? Y entonces dábamos nosotros, eran los tesos echados de barde. Y quizás un menudo en la casa. Y el americano no quería menudo hasta que lo probó yo, porque había que ponerle un bozal. Ya le gustaba. Y a poco yo iba haciendo allí, Su alquilar, casa. eso es, alquilaba habitaciones con derecho a cocina, la misma cocina mía, en fin, buscándose la vida. Juan, el otro día coincidimos
en una, digamos, fiesta o labor de vendimia en el campo de Antonio Caballero, eso es algo que ya las generaciones de hoy no son capaces ya de ver, esas labores tan artesanales de cómo se recolecta la Ah, uva, de hombre. cómo se hace el vino, cómo se celebra. ¿Tú lo viste? Ese Sí, es el vino, eso antiguamente, pisa con los pies, no tiene una moledora allí, y sí. esa, la moledora no la usa. Le gusta más pisarlo con los pies, que ese vino sale, hombre, ese vino lo pasa y sale muy caro, porque no saca todo el cardo que debe sacar. Claro. Pero como no lo quiere para negocio, tú no has probado el moscatel de allí. No, el moscatel de allí todavía no lo he probado. No, eso es una cosa exquisita. Eso no puedes hacerlo en la bodega, Claro. porque eso sale carísimo. Plan comercial no se puede. Hombre, eso es una cosa. Yo no lo veo, ni él tampoco, pero le gusta regalarlo y. No sé, le llevo yo a Piñero, que soy el oculista, ¿no? Dos botellas de moscatel de ese. ¿Tú quieres Hombre. probar un día? Hombre, claro. ¿Sí? Yo vengo de familia que le ¿Sí? de gente que le gusta el vino. No, tú no me lo tienes que jurar. Que yo te iba a tener en mi casa una botellita un día. Muchas gracias. De verdad, que no es. Cualquiera que venga me dice, no, entonces le digo, tráeme una botellita de moscatel. Bueno, Juan, ahora que usted ya lleva tantos años jubilado, normalmente el día a día, ¿cómo lo vive? ¿A qué se dedica? ¿A qué es lo que Al hace? principio me costó mucho trabajo, de acostumbrarme a no trabajar. Hombre, siempre hacía en mi casa, pintaba, blanqueaba, cogía conchados, me entretenía, pero eso no era todo el año. Me costó mucho trabajo acostumbrarme a no trabajar. No trabajé nunca por fuera, nunca, sino faenas en mi casa y cuatro allí juntos de cualquier cosa, por un tordo, en fin. Pero trabajando, no trabajé, desde que me jubilé no trabajo más de trapero. Hemos acabado la entrevista, pero muchas veces cuando hemos acabado y hemos cerrado, decimos muchas veces, se me ha olvidado decir o no me ha preguntado por, le gustaría decir algo que por lo que no le haya yo preguntado y tenga interés en Ah, yo, como decir. tú hablaste de la vendimia, ya vendimia de una vez que me acuerdo yo. Mi sobrino Antonio Caballero, tú eres de la vendimia, tenía un año de la vendimia un examen y el padre tenía los Juan de Ace y iba la gente allá a cortar uvas, pero él iba a contar las cajas, a controlar aquello. Y tuve yo que ir por él, porque fue a un examen y fui yo por él con mucho gusto. Entonces, no llegaba el camión y le dije yo al capataz, usted tiene una navaja por ahí. Y dice, ¿una navaja para qué? Digo, que voy a cortar de uva. Y dice, usted no viene aquí a cortar uva. Me dijo el hombre con respeto, ¿no? Claro. Usted viene a otra cosa, y pero el camión ese no viene, este es que aburrido. Y salió riendo. Entonces me dio una navaja y estuve allí un rato cortando uva. Eso es la única vendimia que yo he hecho. Pero al otro, cuando yo, no sé, cuando se pagaba nada, me dijo, mañana usted venía. Y digo, no, yo mañana no. Yo he venido aquí por mi sobrino, como ya está aquí. Pero ya Es no. que hace falta que vengan, Alguien con fuerza, hace ¿no? falta gente para cortar uva. Digo, bueno, pero yo no estoy acostumbrado para tanta calor y vendimia. No fui, no fui. Bueno, Juan, muchas gracias por habernos dado este testimonio de su vida, una vida rica en trabajo, Ya en sabes que te ofrecí emociones. una cubita moscatel de que tú has visto pisar con los Ajá. pies. Muchas gracias. Esto es para que tú con ellos me lo No, llevo eso yo. está.